Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a tu camino. Bienvenido a tu programa Luz a tu Camino. Nos da mucho gusto tenerte de nuevo, saber que estás viendo este programa porque está preparado para ti. El tema de hoy está padrísimo, no te lo puedes perder, se llama Vello Labial. Va a hablar Jocabé de un tema que va a tocar tu corazón, va a hacer cambios en tu vida. Si tú tienes algo, estás pasando por algo y eso te hace ser de cierta manera o de cierta forma dirigirte a las personas, el tema de vello labial va a cambiar eso que te está dañando interiormente. Así que no te lo puedes perder. También te invito a que nos escribas al correo jocabed@ibpdb.org. Queremos orar por ti. Si estás pasando por algo, o si tú dices, Frida, sabes que yo soy esa persona que tiene algo en su interior y que quiero sacarlo, quiero ser mejor, quiero hablar cosas que sean de bendición para otros, tienes que escribirnos, hacernos llegar esta necesidad. Nosotros vamos a orar por ti, queremos ayudarte a que salgas de esto. Así que no te puedes perder tu programa Luz a tu Camino, ese tema vello labial. Abre tus oídos porque Dios quiere hablar a tu vida. Comenzamos con tu programa de parte de la hermana Jocabet Rojas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Luz a tu Camino. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este día y yo me siento muy honrada porque tenemos una invitada especial. Es una amiga mía, es una mujer de Dios, es la directora de Creadas a Propósito, un ministerio que está aquí en la iglesia Palabra de Vida y que ayuda a muchas jovencitas a conocer su identidad. Y bueno, quiero presentárselas. Ella se llama Leti Leal. Amiga, bienvenida, es un gusto, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Jocabed, al contrario, con mucho gusto para servirles. Gracias. Y bueno, Leti, antes de comenzar con el tema, me gustaría más bien que nos hablaras un poquito acerca de Creadas a Propósito, que le platicaras al público en qué consiste ese ministerio, cómo nació y todo eso. Así es. Mira, Jocabed, yo pienso que la mujer es algo bien especial. Uh-huh. ¿Verdad? Dios nos ama tanto y quiere un lugar tanto para el hombre, pero ahorita estamos hablando de la mujer. Okay. Y de las mujercitas en especial, porque este curso va enfocado a jovencitas de 11 a 26 solteras, ¿sí? Y queremos que con esto, estas jovencitas cada día estén más capacitadas, ¿sí? Para salir adelante, para ver la gloria de Dios en su vida, para ver lo sobrenatural de Dios en su vida y que ellas poco a poco vayan dando pases, a lo mejor pequeños, pero firmes, así es, firmes al llamado que Dios tiene para su vida, así es, que nada ni nadie las detenga. Ese es el objetivo principal de este curso. Sí, pues muchísimas gracias. Y saben, una cosa, amigos, Leti me tuvo la confianza de invitarme a estar con ellas y la verdad me bendijo tanto cómo las muchachas reciben de parte de Dios. En realidad son citas divinas. Cada reunión es una cita divina. Cada reunión marca sus vidas. Y bueno, quisiera aprovechar este espacio para invitar a todas las jovencitas. Así ¿de qué es. Edad a qué edad, Leti? Desde los 11 años, que prácticamente en teoría empieza la adolescencia, empiezan los primeros cambios, hasta lo hemos alargado un poquito más porque hay chicas que tienen más de 25 años, están solteras y quieren venir a este curso, son cordialmente bienvenidas. Ah, muy bien. Bueno, pues si ustedes, muchachitas que nos están viendo, tienes entre 11 y 25 años de edad, comunícate con toda confianza al correo que ya les dijo Frida y con mucho gusto las vamos a canalizar con Leti para que sepan de las reuniones, para que convivan con muchachos de su edad, para que aprendan su identidad y todo. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un tema y Leti va a estar acompañándome para desarrollar ese tema, que por cierto, ella me invitó a darlo. Ella me dijo, un día me llama y me dice, bueno, quiero que compartas una conferencia, se llama El Vello Labial. Y cuando ella me dijo, quiero que compartas acerca de ese tema, yo dije, que no se me ocurría nada. Pero gracias a Dios que el Espíritu de Dios es el que nos inspira, nos da, ajá, las ideas. Y nació una plática de ahí, una plática que me bendijo mucho y que al exponérsela a las muchachitas las vi totalmente abiertas. Y después recibí muchos testimonios de que Dios había tocado sus vidas, de que
se terminó la conferencia y una de ellas se acercó y me dice, eso era lo que yo necesitaba, necesitaba alguien que me jalara las orejas. Y yo le digo, pues es la palabra es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón. Y Leti, ¿cómo nació en ti ese tema, el vello labial? Pues mira, el año pasado fue cuando empezamos estas pláticas para las chicas. Y este año, a petición de nuestra pastora, la pastora Lynn, ¿verdad? Que tan hermosamente ha estado totalmente en todos los temas, inmiscuida y dándonos toda la orientación necesaria, porque ella también ama a las mujeres, como tú sabes. Entonces, en esta edad, con más ganas, ella está muy abierta a todo esto. Entonces, quisimos empezar el año con una palabra que se quedara en la boca de estas chicas, que humedeciera sus labios por el resto del año, porque a veces empezamos con muchos planes, ¿verdad? Pero pasan cosas en la vida de las jovencitas, Jocabel. Es verdad, sí, entiendo. Tú eres mucho más joven que yo. Pero, claro que sí, pero yo creo que pasan muchas cosas en la vida de las jovencitas que se pueden quedar, como vulgarmente decimos, atoradas por ahí. Entonces, cierto. No queremos que pase eso en sus vidas, ¿verdad? Entonces, qué mejor que empezar con una palabra de parte de Dios, con un vello labial que la verdad fue un tema hermoso, que desenvolviste hermosamente por la gracia de Dios en tu vida, y yo vi cómo esas chicas fueron tocadas por la palabra de Dios y más que nada impactadas, ¿verdad? Impactadas por lo que estuvieron escuchando y que su boca hable verdaderamente lo que quieren ver en sus vidas. Así es, bueno, pues como les dice Leti, eso nació de parte de Dios, el tema nació de parte de Dios y el desarrollo me lo dio el Espíritu Santo, o sea, Él es el que ahora sí que va moviendo todas las piezas. Y bueno, vamos a comenzar con ese tema, Leti va a estar conmigo para desarrollarlo juntas y para comenzar, yo les decía, aquí tenemos algunos labiales, tenemos algunos labiales y yo les decía a las chicas que el labial se inventó, ¿se inventó el labial para qué? Pues se supone que es para embellecerle. Claro, tierra, por para supuesto. Color. ¿Qué mujer no tiene uno en su casa desde chiquitas? Colección. Tenemos una colección de labiales. Entonces digo, el labial se hizo para eso, pues para embellecernos, para vernos lindas y todo. Pero los grandes, ahora sí, que cosmetólogos o las personas que estudian de belleza, dicen que si no sabes usarlos, o sea, si de repente no lo combinas bien, o no te sabes maquillar muy bien, en lugar de ayudarte a mejorar tu apariencia, te va a perjudicar, ¿sí? Y entonces, viéndolo en lo natural, digo, también en lo espiritual, hay cosas en nuestra alma, hay cosas en nuestra vida, que aunque tú estés muy bella físicamente y te sepas arreglar muy bien, hay cosas en tu vida que en lugar de embellecerte, te afean, te enfellecen, te hacen ver fea. ¿Por qué? Porque no te estás poniendo el labial correcto, ¿sí? Entonces hablamos de varios labiales y nos basamos en esa escritura, Leti, si ahí la tienes por ahí, Efesios 4:31, si le puedes dar lectura a esa escritura. Así es, miren, chicas, empezamos esa reunión con Efesios 4:31, si tienen su Biblia lo pueden buscar y si no, como quiera se los vamos a decir. Dice, quítense de vosotras toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maldicencia y toda malicia. Muy bien, ok. Ese versículo es, quítese de vosotros toda amargura. Entonces, cada cosa que dices en este versículo, yo digo, es un labial, ¿sí? La amargura es un labial que a veces nos ponemos en nuestra vida, ¿sí? Y yo sé que tienes mucha experiencia ya trabajando con señoritas, ya llevas 3-4 años trabajando con ellas, ya has aprendido a conocerlas, Leti, a ver, como tú dices, cuál es la problemática, y no me dejarás mentir, si a veces vemos muchas jovencitas de 14, de 15 años, que hasta se ven más grandes de edad, o sea, por tanta amargura que hay en sus corazones, es increíble, así ¿verdad? Es. Que puedan ellas albergar tanta amargura. Pero tú, ¿por qué crees que la amargura sea ahora sí parte de su vida? ¿Por qué se ponen esas jovencitas ese labial de la amargura? Si tienen una vida por delante, ¿cuáles son los factores que tú has visto que amargan la vida de esas señoritas? Pues mira, yo pienso, Joqui, que realmente el ser joven, lleva consigo muchos altibajos, ¿verdad?
al empezar una nueva etapa de adolescencia en tu vida, llevan contigo muchos altibajos. Y si no tienes una persona un poco madura o madura a tu lado, como tus padres, tus tutores, una buena iglesia, ¿verdad?, donde te estén apoyando, te estén ayudando a salir adelante, quizá un joven, va a pasar por las mismas situaciones, los mismos jóvenes, las jovencitas, pueden pasar la misma situación cualquiera, pero si está alguien que la está ayudando, rápido va a pasar eso. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque si una jovencita está amargada, uh-huh, porque tuvo una amistad, ¿verdad?, en su colegio, en su escuela, en la universidad, y de repente pues ya no tiene esa amistad, ¿sí? Pero si llega a casa, o si simplemente trae su teléfono o algo donde le recuerdan qué es lo que Dios dice para su vida, esa amargura ya no la va a tener. Así es. Ese labial negro de amargura se le va a desaparecer, uh-huh, ¿verdad? Entonces va a tener los mismos problemas esa chica, pero va a ser de muy diferente manera como va a reaccionar diferente. Así ahora es. Vemos, yo estuve buscando lo que la palabra amargura significa y es aflicción, disgusto o genio desabrido, ¿verdad? Cara de limón, en pocas palabras, ¿verdad? Tiene cara de limón, como que no sé, como que se tomaron un jugo de limón en la mañana y así traen la cara todo el día. Así es. Y fíjate que la aflicción y el disgusto vienen a consecuencia de la inconformidad. Hay muchas jovencitas, incluso hay gente que nos está viendo ahorita, que no eres jovencita, que ya eres casada, que ya pues estás más grandecita de edad, o incluso muchachos o personas adultas y tienen esto en su vida, amargura, sí, porque hay inconformidad, ¿sí? Hay inconformidad en que, pues hay inconformidad a veces de nuestro físico, no estamos satisfechos cómo somos, qué es lo que tenemos, estamos inconformes de eso. A veces, como tú decías, hay muchas muchachitas que tienen una amiga y esa amiga, pues, de repente las deja de hablar y ya, pues, su mundo se desmorona. Uh-huh. Pero hay muchas que ni siquiera pueden entrar en un círculo de amigos y eso los amarga, ¿sí? Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte donde se va a dar la información para que nos llamen. Así que no le cambies porque vamos a ver cuál es la medicina para la amargura. Así ok, es, hay una okay medicina y es para ti. Así que vamos a ese corte y regresamos. Continuamos con tu programa Luz a tu Camino. Sabemos lo que ya se habló en esta primera parte. Ha sido de bendición con el tema vello labial, es lo que Jocabet nos ha estado hablando. El poder de lo que hablamos, de la manera en que lo que traemos internamente es lo que reflejamos en nuestra manera de hablar. Y sabemos que lo que ya se tocó en la primera parte ha cambiado eso en tu interior. Ha sido sanado, ha sido restaurado y que todo lo que salga de nuestras bocas van a ser palabras de amor y van a ser palabras de bendición. También te invito a que no dejes de escribirnos al correo jocabet@ibpdb.org. Queremos seguir orando por ti, queremos seguir apoyándote mediante la oración, ayudarte a salir de estas circunstancias, ya sea problemas o si tienes alguna duda de lo que ya se tocó en la primera parte, háznosla saber. Queremos que este tema lo cerremos sin que tú te vayas con alguna duda del tema vello labial. Así que no dejes de escribirnos. También te invito a la iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en la carretera a Matamoros, kilómetro 5.5. Los horarios son los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 7:30. Vamos a estarte esperando. Continuamos con tu programa Luz a tu Camino con la hermana Jocabet Rojas. Continuamos, amigos. Tenemos una invitada especial, Leti Leal. Estamos hablando del tema vello labial y de los labiales en nuestra vida que nos enfellecen. En este caso estamos hablando de la amargura, un labial que nos hace ver feas, ¿verdad que sí, Leti? Mucho. Muy bien. Ahora, algo que también he notado en las personas que tienen ese problema de amargura es que siempre aparentarán más edad y tendrán pocos amigos. ¿Tú lo has podido ver en alguna de las chicas ese tipo de comportamientos? Sí. O sea, que se aíslan, que no pueden tener una relación saludable con las personas por su misma amargura que está así en ellas. Así es. Yo creo que sí, Joqui. Y da mucha tristeza verlas, ¿verdad? Da mucha tristeza ver sus caritas tan hermosas, pero llenas de amargura, llenas de tristeza, muchas veces de depresión, ¿verdad? Ah. Entonces es una lástima ver esas caritas así. Claro, porque tienen una vida por delante, un futuro maravilloso por delante, y pues se dejan influenciar, porque como ahorita veíamos, la amargura es la aflicción, es estar afligido por una inconformidad que hay en tu vida. Una persona amargada es porque ha tenido cosas difíciles en su vida, sí, a lo mejor el divorcio de unos papás, a lo mejor la pérdida de un ser querido,
la traición, la decepción, que es tan común que eso suceda en esa etapa de la vida. Y bueno, pues siempre, toda la vida vienen esas cosas, pero tú sabes que la adolescencia es una etapa muy difícil. Así y que es. En la adolescencia haya una separación de sus padres, que en la adolescencia haya un abuso. O sea, yo pienso que es mucho más difícil lidiar en esa etapa que en otras etapas de su vida, ¿verdad, Leti? Así es. Yo pienso que el joven es mucho más vulnerable a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y es fácilmente afectado. Es fácilmente afectado porque sus emociones aún no están tan estables, tan maduras. Entonces, todo lo que suceda fuera de ellos va a afectarles mucho su corazón, ¿verdad? Su vida, sus pasos, ¿verdad? Y eso puede truncar, ¿verdad? Lo que tiene Dios para sus vidas, lo que sus padres han planeado, lo que el destino que Dios tiene para su vida, porque ellos no son capaces de salir adelante mientras están contemplando una u otra situación que está sucediendo fuera de su vida, ¿verdad? Finalmente, no es su culpa, como decías ahorita, tal vez separaciones de sus padres, no es su culpa. Y muchos hijos cargan con ese dolor. Exacto. Cargan con esa culpa. ¿Cuántas veces los hemos visto? Por mi culpa mis papás se divorciaron, ¿verdad? Por mi culpa. Y es horrible, ¿verdad? A veces lo vemos en la tele y decimos, qué exagerado, pero es verdad. Es, o sea, ese es el mundo. Ajá. Okay. Los jóvenes tienden a tomar las cosas muy literales, ¿verdad? Ajá. Mucho más literales. Yo en mi tiempo que he tenido contacto, pues tengo 3 adolescentes, Joaquín. Tienes mucha experiencia en eso. Entonces, en el tiempo que convivimos con ellos, nos damos cuenta que cosas, pues las toman muy de ellos, ¿verdad? Y que tú a veces crees que están en su mundo. Están jugando, están haciendo deportes, están en exámenes, y no es verdad. O sea, ellos están escuchando todo. Ajá. Escuchando todo lo que ellos están diciendo sus papás, su familia, sus amigos, o sea, todo el entorno. Para ellos no están aislados, son un ser integral y por eso les afecta tanto. Claro, ¿verdad? Y mira, algo que, como ahorita tú mencionabas, los factores externos, a veces no es la culpa de ellos, es la separación, no. Los abusos, o sea, que ahora están a la orden del día, emocional, físico, sexualmente, que pues muchos adolescentes tienen que pasar por eso, tienen que lidiar con eso, es muy difícil, y algo que sucede es la falta de perdón, o sea, inconscientemente o conscientemente dice, no le voy a perdonar a mis papás que se hayan separado, pues ahora sí que me arruinaron la vida, no voy a perdonar a esta persona que cometió ese abuso en contra de mí, y ahí viene la raíz de amargura, Leti. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 12:15, ¿sí lo tienes por ahí? Así, a aquí ver, ¿le puedes dar lectura? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate bien, la raíz de amargura dice que va brotando en el corazón, o sea, algo te hicieron, algo sucedió en tu vida, entonces empieza a brotar esa raíz de amargura, empieza a echar raíces en ti, y hay gente, Leti, que bueno, empieza en esa etapa, pero hay gente que batalla 5, 10, 15, 20 años. Y oye, y se queda. Imagínate la raíz que ya echó, ¿sí? Ahora, se ve también la amargura también en áreas de su carácter, como que se vuelven agresivos, se vuelven a veces violentos y ponen como que están siempre a la defensiva, ¿verdad? De que no me van a atacar, no van a decir, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo, jovencita, si nos estás viendo, o si eres mamá y sabes que eso te está pegando a ti, Dios te dice eso, que no dejes que ninguna raíz de amargura brote de ti, o sea, no dejes que la falta de perdón haga raíz en tu vida. Si sabes que ahí está, hay que perdonar, dice, porque eso nos va a estorbar y por ella muchos son contaminados. ¿Qué quiere decir? Que la amargura tuya contamina a los demás. Fíjate, tocaste un punto muy especial, Joaquín. Les estabas hablando a las mamás, a los papás, papá y mamá, abuelos, personas, figuras de autoridad, figuras que representan grandes cosas, grandes situaciones sentimentales en la vida de estas jovencitas. Es muy importante eso, mamá. La vida que tú hayas vivido, ¿verdad? La vida que tus abuelos hayas vivido, tienes que dejarla atrás, porque se la estás pasando a tus hijos,
a tus hijas y luego quieres que ellos sean felices. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser felices? No, es muy difícil. Esa misma carga de amargura que un padre, que una madre día con día está alimentando, de cosas tal vez pequeñas, tal vez grandes, no sabemos, pero al fin ahí están. Y se las estás pasando a tus hijos desde que amanece, ¿verdad? Y finalmente ellos tampoco tienen la culpa de nada, pero te ven tan agobiada, te ven triste, te ven deprimida. Yo creo que ese punto es bien importante para las mamás, Jocabe. Claro, para porque, los papás. Porque mira, ahí dice que por causa de esto, uh-huh. dice que muchos son contaminados. Quiere decir que hay muchos adolescentes que están siendo contaminados por causa de los padres. Por causa de los padres. Así o sea, es. Hay que tomar responsabilidad nosotros como padres y saber mis decisiones, que mi falta, si yo no estoy perdonando y si estoy guardando ofensa, no solamente yo me estoy perjudicando, pero estoy perjudicando a mis hijos. Como tú decías, tú quieres que tus hijos sean felices, pero ¿cómo van a ser felices? ¿Cómo? Si tú como papá los estás contaminando y ellos van recibiendo todo eso, ¿verdad? Y también por eso viven ese patrón de vida y también ellos se ofenden. Y por eso son tan sensibles en las cosas que ellos pasan. Pero es que hay tanto que hablar de ese tema, ¿verdad? Pero necesitamos culminar esto, porque la amargura es una enfermedad del alma, pero no es incurable, gracias a Dios. Así es, ¿okay? Hay un remedio. Hay buenas noticias para ti. Hay un remedio, hay una medicina. Hay una medicina para ella. ¿Y saben cuál es esa medicina? La medicina para la amargura es el contentamiento, ¿sí? La medicina para la amargura es el contentamiento. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estábamos viendo hace unos momentos que la raíz de la amargura viene por inconformidad, ¿verdad? Uh-huh. Por inconformidad. Entonces, en lugar de odiar la situación que estás pasando, que estás atravesando, o las cosas en tu vida que están mal, en lugar de andarte quejando y en lugar de reprocharle a Dios, ¿por qué no levantas tus manos y comienzas a darle gracias, Leti? Así es. Sí. Así es. Comenzamos a darle gracias a Dios, comenzamos a darle honor a Dios y decirle gracias, Señor, por los papás que me diste. Si ellos no tomaron decisiones correctas, yo no los voy a juzgar. Yo los amo, yo los perdono y te doy gracias, porque gracias a ellos yo estoy vivo. Gracias, Padre, por la escuela donde estoy estudiando. ¿Sí? A lo mejor estás inconforme porque quieres estudiar en un colegio, pero tienes estudio. A lo mejor otras personas quisieran estudiar, hay gente en la sierra que no tiene la oportunidad de estudiar y tú sí la estás teniendo, así que levanta, ¿verdad?, tu alabanza a Dios y dale gracias a Dios. ¿Qué puedes decirnos respecto a eso, Leti? Me parece muy, muy importante esas palabras, Jocabed, muy, muy importantes, porque el ser en un corazón agradecido, va a haber amor. Amén. Va a haber felicidad. Amén. Va a haber servicio y va a haber todo de parte de Dios para esta vida, ¿verdad? Entonces, animo mucho a las jovencitas que tengan un corazón agradecido, un corazón amoroso, ¿verdad? Para poder seguir adelante con lo que Dios tiene para sus vidas principalmente. Claro que sí. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate bien esas palabras, qué poderosas son. Dad gracias a Dios en todo. En todo. O sea, cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas no vayan tan bien. Así es. ¿Okay? ¿Qué dijo David? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando los vientos sean a mi favor o cuando los vientos sean contrarios, alabaré al Señor. Eso es medicina. Eso sana el alma, eso sana el corazón, muchachas. Así que tú dale gracias a Dios por lo que estás viviendo y por lo que tú estás atravesando en estos momentos. Tú levanta tu acción de gracias a Dios y verás sanidad en tu vida, verás sanidad en tu alma, ¿sí? Pero no te quedes, cuestionando a Dios o reprochándole a Dios o reprochándole a la gente que tú tienes a tu alrededor lo que has pasado. Más bien levanta tus manos y alábale. Las últimas palabras que quieras decirles a las jovencitas que nos están viendo, Leti, por favor.
que un corazón agradecido es lo mejor que pueden tener. Y que Dios ahí envía paz, amor y vida eterna. Así es. En un corazón. Y les invitamos, amigos, les invitamos a que a través de este programa, si ya conocieron este ministerio, si ya conocieron este ministerio de Creadas a Propósito, comuníquense con nosotros, porque la verdad, Dios tiene muchas cosas que hablar a tu vida. Ustedes acaban de escuchar a Leti, ella tiene un corazón para las señoritas, así que llámenos. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Levanta tus manos, alábale y glorifícale. Que Dios te bendiga. El día de hoy, amigo, puedes recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Su palabra dice que el que creyere en Él no será avergonzado. Y el día de hoy tú puedes rendirle tu vida, tú puedes darle tu corazón al Señor Jesucristo y Él hará de ti una nueva persona. Las luchas que no has podido ganar ahora en Cristo, tú vas a poder enfrentarlas y vas a poder tener victoria. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Yo creo que eres el único Dios, creo que eres el único intermediario entre Dios y los hombres. Creo que moriste y resucitaste en la cruz. Te declaro como mi Señor y mi único Salvador. Y te doy gracias que no me rechazas, pero que me amas. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración conmigo, eres parte de la familia de Dios. Muchas gracias y que Dios te bendiga.